Muy bien, hola, hola, buenas noches. Ya Buenas estamos, noches. ya vemos varios, ¿verdad? Conectados, esperando pues que cada uno se encuentre muy bien, ¿verdad? Ya culminando la semana con tanta cosa pues que sucede, ¿verdad? En nuestro diario vivir, ¿verdad? El día a día, pero siempre es importante concluir, ¿verdad? Cada una de nuestras actividades y pues siempre ponernos en las manos de Dios, ser optimista en cada una de las cosas pues que emprendemos tanto en nuestro diario vivir, ¿verdad? Como con la familia. Así es que concluimos esta jornada, ¿verdad? Concluimos este webinar que hemos estado pues trabajando durante 20 sesiones y pues esperando éxito, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. En lo que se refiere, ¿verdad? También a lo que es el progreso del curso. Yo sé de que han habido algunos que me han estado escribiendo hacia el personal, mandándome las capturas de pantalla, de algunas preguntas y todo. Créanme de que he hecho pues todo lo posible de dar a conocer esas inquietudes y las he mostrado, ¿verdad? A los encargados. Y pues también lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Porque sí, lo que es lo que se refiere a la plataforma en sí, yo no tengo acceso, ¿verdad? O privilegios para poder hacer cambios o movimientos en lo que se refiere a la parte de los cuestionarios o ejercicios, ¿verdad? Sí me gusta mucho aportar, ¿verdad? O darle un plus a lo que es el material que ya está planificado. Si ustedes se han fijado, ¿verdad? Yo he incorporado otros tipos de plantillas, ¿verdad? Otros ejercicios, ¿verdad? Y esto pues con la idea de apoyarles un poco más en el aprendizaje, ¿verdad? Del nivel intermedio en el cual ustedes están. Y pues siempre pues con la idea de dar a conocer un poco más, ¿verdad? Para que ustedes vayan aprendiendo más y más en esto. Bien, voy a pasar la lista, ¿verdad? Bien, Doris Elisa. Buenas noches, presente. Noches. Erika Mabel. Erika. Luz Esmeralda. Gloria Marina. Gloria Marina. Tampoco, no están. Isaías Santana. Isaías Santana, ¿o será que no me escuchan? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Isaías Santana, Iván Vladimir, Presente. José Luis Cortés, José Vladimir Ramos. Presente. Lilian Marina. Lilian. Lizeth Marisol. María Catalina. Presente. Graciela. Presente. Sonia Yanira. Presente. Y Teresa. Presente, Lic. Gracias. Ya estamos. Bien, vamos a revisar. Ah, José Luis Cortés, ahí está. Permítame. Lic. Marisol, si no me equivoco, le escribió que se va a conectar un poco tarde porque va saliendo del trabajo. Gracias. Yo acá estoy, tuve problemas con mi internet.
Ok, Erika, ahorita le colocamos el 1 como asistencia. Muy bien. Revisamos entonces, ¿verdad? La agenda, la presentación en cuanto a los contenidos, la sesión número 20, en la cual pues nos vamos a enfocar ahora para darle continuidad y culminar lo que es la parte de las tablas dinámicas que hemos venido trabajando durante la semana, ¿verdad? Es un tema un poquitito extenso porque se aborda mucho o se consolida diversos temas, ¿verdad? En este mismo. Para poder trabajar con tablas dinámicas es necesario, ¿verdad? También tener un poquitito de conocimiento de funciones, ¿verdad? Como ya lo hemos hecho en algunas funciones estadísticas como promedios, máximos, totales, cuentas, etcétera. El uso de filtros que también se emplea. El uso de filtros, ¿verdad? Que también se utiliza bastante. La parte de gráficos, que es lo que hemos venido incorporando desde el día de ayer. El uso de los gráficos para poder crear un gráfico dinámico a partir de una tabla. Como lo mencionamos, para lo que es la parte del gráfico es necesario que la tabla dinámica ya esté creada. ¿Sí? De lo contrario, pues si yo quiero crear un gráfico dinámico, no pudiese, sino que tendría que crear un gráfico normal, ¿verdad? Como los gráficos que tal vez ya hemos creado anteriormente para otros tipos de tablas, lo cual no es dinámico. Entonces, de la misma manera, como podemos nosotros modificar el diseño de una tabla colocando los campos en el área de filas o colocándolos en el área de columnas, también en cuanto al gráfico se puede realizar el mismo proceso. Como objetivo, ¿verdad? Para esta sesión, ¿verdad? Es aplicar diversas configuraciones para la presentación de la información de las gráficas dinámicas mediante el proceso pues, que vamos a estar utilizando. Sobre todo nos vamos a enfocar en lo que es la parte de gráficos. Bien. Vamos entonces a personalizar un gráfico dinámico. Dice que esto está basado está basado, ¿verdad?, en conjunto con una tabla dinámica. Y esto, pues, más que todo se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro, ¿sí? La temática de los filtros, señores, es primordial acá. Si nosotros, pues, no tenemos mucho conocimiento de cómo crear un filtro, vamos a tener cierto inconveniente en esto, aunque si ustedes se han fijado, pues no es tan difícil de hacerlo porque el filtro, ¿verdad? Lo que hace es nada más presentar aquellos datos a los cuales yo estoy interesada. Y desde el primer momento que nosotros creamos la tabla, ya estamos filtrando. Desde el instante que a mí me dicen, mire, solamente quiero las categorías de las ventas, por ejemplo, de los tipos de ventas. Solamente quiero la disciplina deportiva, solamente quiero las fechas del 15 de enero al 20 de junio, por ejemplo. A partir de ahí, yo ya estoy filtrando. El día de ayer lo hicimos, ¿verdad? Con lo que se refería a los filtros. A pesar de que los resultados de nuestras tablas en cuanto al diseño del gráfico, se veía bien junto, se veía como desordenado, no se identificaban bien los datos dentro del gráfico, pero también a partir de ahí nosotros podemos comenzar a filtrar información para darle otro modus de vista a lo que es el gráfico. Y de esta manera, pues esto nos ayuda mucho a comprender los datos dentro de una tabla. Ahora bien, en cuanto a los tipos de gráficos, ¿verdad? Los más comunes, los que nosotros más, que los que más elaboramos con mucha mayor frecuencia, son los gráficos de columnas, los gráficos de barra, de línea y los circulares. Ahora, cada uno de estos tipos de gráficos tienen una función.
Es decir, que no de manera antojadiza yo voy a crear un gráfico circular. No solamente porque a mí me gusta el gráfico de columnas, es el que voy a presentar. O porque el gráfico de líneas me va a quedar más bonito, este voy a elegir. No. Cada gráfico tiene su determinada función y para el tipo de dato que yo voy a presentar. Por ejemplo, los gráficos de columna y barra nos dicen que funcionan, ¿sí? O presentan un mejor resultado cuando nosotros hacemos comparación de diferentes conjuntos de datos. Por ejemplo, yo puedo estar comparando las notas de mis alumnos, ¿sí? Puedo tener en el eje de categorías X los nombres de mis estudiantes y se están graficando los promedios, entonces ahí estoy haciendo una comparación. Puedo comparar los puntajes de mis deportistas, por ejemplo, ¿verdad? De los deportistas, puedo estar haciendo una comparación. Ahí puedo hacer uso también de un gráfico de barras o un gráfico de columnas. Ahora, en cuanto a los gráficos donde trabajo, ¿verdad? Con línea de gráficos de línea o gráficos de áreas, estos, ¿verdad? Más que todo son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo, ¿sí? Un gráfico que me permita a mí ver los pronósticos del tiempo. Para comparar lo que se refiere, ¿verdad?, a la parte del tiempo, cómo va a estar el clima, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo puedo aplicar un gráfico de línea. Los gráficos circulares, estos tienden a graficar más que todo, ¿verdad? Lo que son datos porcentuales. Cuando yo hago uso mucho, ¿verdad? De valores porcentuales, estos, ¿verdad? Más que todo presentan diversas categorías como parte de un todo. Y me permite, ¿verdad? Mucho graficar lo que son datos numéricos donde yo estoy haciendo mucho uso de lo que es la parte porcentual. Muy bien. Veamos ahora. En cuanto al diseño, en cuanto a la modificación de un gráfico, y esto es bien similar a modificar una tabla. Como me dice la definición, que al igual con las tablas dinámicas, hay diversas áreas en el panel de campo de gráfico, ¿verdad? Donde yo ahí pues puedo hacer la modificación de la apariencia del gráfico e ir colocando cada uno de los campos e ir colocando cada una de las etiquetas, ya sea en el área de filas, columnas, para darle otro modus de vista a lo que es el gráfico. Y de igual manera, ¿verdad? Yo arrastro los campos dentro o fuera del área del panel para visualizar, ¿verdad? Los datos mostrados dentro del gráfico dinámico. Entonces, aquí hay algo bien importante y por eso lo pusimos en negrita. Y lo comparábamos el día de ayer. Esto, mire. Cualquier cambio que se realice en el gráfico dinámico también se aplica automáticamente a la tabla dinámica. Cualquier cambio, ¿sí? Si yo aplico un filtro en el gráfico, se aplica también a la tabla. Los valores en cada uno siempre coincidirán. Bien verídico, lo vimos ayer. Si cualquier cambio que yo realice dentro de lo que es la tabla dinámica, ¿verdad? También se aplica al gráfico. Y también cualquier cambio que yo realice al gráfico se aplica a la tabla dinámica. Muy bien. En esta sección, ¿verdad? Teniendo un gráfico como el que se está presentando acá, en el panel derecho, ¿verdad? Aquí es donde yo pues puedo modificar. Lo único que a diferencia de la tabla, se muestra lo que es el área de leyendas, ejes de categorías, la parte de los valores que ya la hemos trabajado y la sección de filtros.
Aquí sí cambia un poquitito. El panel siempre es el mismo, el panel siempre se mantiene, pero sí me cambia un poco lo que es la parte del diseño. ¿Por qué? Porque aquí lleva en base a ejes. Un gráfico, valga la redundancia, se grafica en base a un plano cartesiano. ¿Sí? A un plano cartesiano. Eje de categorías X, que son las horizontales, y el eje de categorías Y, que son las verticales. Entonces, aquí es donde yo puedo definir los ejes y las leyendas. Aquí es donde me cambia. Y aquí pues yo puedo jugar, ¿verdad? A colocar los datos en base por ejemplo, si yo quisiera pasar los meses a filtros, si yo quisiera pasar, por ejemplo, los destinos a leyendas. Entonces, los cambios los realizo en este espacio. Muy bien, voy a dejar de compartir un ratito. Solo una pregunta. Bueno, no vimos la parte, pero se podrían hacer una tabla dinámica con varias hojas. Dinámica con varias hojas de cálculo. ¿Sí? Digamos en cada hoja tengamos unas 3 hojas y tenemos una tabla en cada una. Se puede hacer una tabla dinámica. Sea, de las 3 hojas de cálculo, perdón, de las 3 hojas de cálculo genera una tabla dinámica. ¿Sí? ¿Qué se refiere? Vaya, ¿Sí? vamos a hacer. Voy a buscar ahorita un archivo porque sí, el que tengo ahorita solamente es con uno. Okay. Les voy a compartir este archivo que son dos son las que tengo, ¿sí? Dos hojas de cálculo son las que tengo en este archivo. Es el que les voy a compartir, ¿de acuerdo? Aunque este creo que ya se los había dado antes, no sé si lo tienen. Si lo tienen a la mano, pues mucho que mejor. Aquí se los comparto para que vean en pantalla, miren, este. ¿Se recuerdan de este ejercicio? Ese me parece que lo ocupamos el lunes o martes, me parece. Chequen. Si lo tienen, pues mucho que mejor. Si no, ahorita se los paso. Revisen. Es el que tenemos, es donde tenemos la vacunación casa por casa, es ese. Sí, aquí la tengo. Si no, ahorita lo cargo.
Vaya, muy bien. Voy a compartir la pantalla. Vaya, permítanme que me están dando una indicación ahorita. Va. Bien, voy a compartirles entonces el archivo. Va. Aquí en este caso, me guía, por favor, para poder ver si satisfago a su pregunta, José Vladimir. Va. Usted quiere que de estas dos tablas, perdón, de estas dos bases de datos, yo realice una tabla dinámica. ¿A eso se refiere? Sí, correcto. Pero aquí yo lo que veo es lo siguiente. Va, si yo trato la manera de hacerla, en primera instancia, revisando la información, ambas hojas de cálculo, si bien cada una de ellas tiene una tabla, la información es diferente. ¿Sí? Aquí, en este caso, no sé si usted tiene un ejemplo un poco más específico, porque aquí, No, ajá, aquí. Perdón, acá lo que yo veo, ¿verdad? Es que lo primero que se me vino a la mente, voy a ser honesta, nunca lo he hecho así, en diferentes hojas, nunca lo he hecho, soy sincera, pero ahorita yo primero lo que me pongo a pensar en cuanto al análisis de la tabla dinámica es que la hoja 1, la información que yo estoy administrando es diferente a la hoja 2 para poder hacer un consolidado. Ahora bien, si yo me desplazo a la herramienta para crear la tabla dinámica, el proceso que hemos estado haciendo, insertar tabla dinámica, ahorita yo estoy en la hoja 2, tabla dinámica, vale. Si usted observa, me dice, seleccione una tabla o rango. Va, aquí automáticamente ya me la selecciona. Estamos bien. Ahora, me pongo a pensar en la idea que usted tiene. Entonces, ahora yo necesito seleccionar, o sea, quiero tratar también la manera de entender su pregunta. Ahora tendría que irme a la hoja 1 para seleccionar la otra base de datos. Si yo realizo ese proceso, ojo. Si yo hago clic aquí, ya automáticamente está marcada una. Si yo, vaya, recuerden que para seleccionar diversas hojas de cálculo, como cuando trabajamos las funciones en 3D, ¿se recuerdan? Yo dije, presione la tecla Shift y sin soltar, hace clic en cada hoja de cálculo para poder hacer la selección. Si yo realizo este proceso, Shift, presiono y me voy a la tabla dinámica, a la otra hoja de cálculo, mire, me está haciendo el cambio. Sí lo hace, lo está seleccionando, pero comienza a partir de la celda A1, es decir, que me está ignorando la selección de la hoja anterior. Sí, comprendo. O no sé si usted en alguna otra parte o en algún manual o en otro. No, es que yo vi en el laboratorio, en el último laboratorio, dice ahí que decía si se pueden hacer varias hojas, si se podía hacer una tabla dinámica con varias hojas, Hoja de cálculo. con hojas de cálculo. Ajá. Y era verdadero. Si permítame, voy a entrar aquí al Sí. laboratorio y le voy a poner el. Ajá, okay, entiendo. Permítame.
Acá dice, ahorita le compro. Dice la 3, no es posible crear una tabla dinámica a partir de varias hojas de Excel, dice. Y yo le puse. No es posible. Ajá, yo le puse falso y es correcto, porque sí es posible. O sea, si, como yo le puse falso y la pregunta es, no es posible, y yo le puse falso, o sea, me está dando a entender que sí es posible, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita pues revisando la alternativa. Graciela, ¿quiere participar? Sí, pero en el material, incluso dicen, el material del PDF que nos brindan, sí menciona de lo que dice el compañero, que sí se pueden realizar. Ok, bueno, Ahí ahora. muestra. Pero creo que también esa pregunta es en base a lo que hicimos con usted la vez pasada, que teníamos varias hojas y nos podíamos, creo que similar a eso, creería yo que es, ¿verdad? Pero igual en el material ahí está que sí se puede. Hacer lo que ayer era en fórmulas 3D, que Fórmulas es 3D, como eso sí. un poco distinto. Solamente regáleme algo. Flor, tengo la participación de Flor de Inglés Corporativo. Nos quiere mencionar algo ahorita. Me está cediendo el espacio, me está solicitando el espacio. Flor, buenas noches. Hola, buenas noches, Denis. ¿Será que podemos realizar la encuesta ya? Sí, ¿cómo no? Sí, me han solicitado ahorita acá por parte de Inglés Corporativo que les proporcione, ¿verdad? Un enlace. Lo voy a colocar en el chat para todos, ¿verdad? No sé si les va a dar alguna indicación, Flor, acorde a esto. Vaya, tengo entendido que el coordinador Jonathan Guzmán a cada uno de los participantes les envió la orden de inicio. Y también les envió el nombre del proveedor, el nombre de la empresa. Si en dado caso uno de ellos no sabe cuál es el nombre correcto de la empresa, les puede apoyar a ustedes en la lista de asistencia. Va, ok. Bien, ya se las compartí. Me hacen el favor, nos apoyan, ¿verdad? Con el llenado de esto. En la lista de asistencia, Flor. Sí, en la lista de asistencia está la razón social de cada uno de los participantes. La razón social, pero la lista de asistencia, bueno, tengo el nombre del participante, el correo, celular, el curso, la empresa. Sí, la empresa es la razón social. Así como nosotros, nuestro nombre, la razón social nuestra no es Inglés Corporativo, sino Regal International. Ajá, entonces les comparto a ellos ahorita esta pantalla para que puedan verla. No, si en dado caso ellos llegan a necesitar ayudas con respecto a la razón social, que ellos le escriban a usted directamente y se los puede compartir en chat privado. Miss, Sí, dígame. en la primera pregunta que dice, ingresa el número completo de la orden de inicio. Ejemplo, XX, no sé qué, 29, 59, 26 y siguen más números. Dice, puede copiar y pegar el número que el proveedor le proporcionará. No sé qué poner ahí.
Vaya, en este momento por WhatsApp y en el chat de Zoom les acabo de compartir la orden de inicio, la cual todos deben usar. Okay, gracias. Una consulta en el proveedor con el que se capacitó, veo que en la lista no aparece exactamente como nos lo han colocado en el mensaje que nos enviaron. Es el último de la lista. Sí, o sea, sí veo que se parece, pero no es igual, solo por eso. No sé si ese es el que se tenga que elegir, porque sí. Es la razón social de la empresa, es Regal International. Okay, gracias.
Flor, deben de confirmar cuando ya hayan finalizado la encuesta. Sí, así como los otros participantes están haciendo, tomar una captura y enviarla al grupo de WhatsApp. Muy bien, gracias. Yo ya completé la encuesta, se me escapó hacerle captura. No sé si la puede realizar nuevamente, José. Sería todo de nuevo. Sí, así es. Lo que pasa es que es para que los compañeros el día de mañana lleven un control de quiénes sí la realizaron y quiénes salieron buenas y quiénes no salieron buenas, ¿verdad? Okay. Yo creo que ya casi terminaron, Flor. Hago un conteo y me salen como 10 participantes. Ya casi termino. Ambas. Vaya, entonces si gusta puede seguir con la clase y los que están pendientes lo que la realicen. Y al día de mañana los compañeros se estarán contactando con cada uno de los participantes si han dado caso, salió mal a la encuesta. Sí, porque hago el conteo y ya casi. Ahí la envié a la captura. Sí, ya la vi, ya se vio ahí. Va, muy bien, vamos a darle continuidad, ¿verdad? Al ejercicio. Va, vean. Revisando, va, ahorita aquí en este caso, ¿verdad? Dándole como un poquitito más de respuesta a lo que el compañero pues preguntaba, ¿verdad? O sea, es decir, aquí definitivamente no podría pues crear la tabla dinámica porque si ustedes se fijan, no nos permite. En primer lugar, ¿verdad? Tendríamos que tener. Sí, y la verdad que
quizás no me preparé muy bien para esta parte, ¿verdad? No esperaba la pregunta, pero está bien, ¿verdad? Pero sí vamos a tratar la manera de aclarar. Aquí en este caso, ¿verdad? Yo tendría que tener hojas de cálculo, dos o tres hojas de cálculo, donde mis bases de datos estén relacionadas. Tener campos, tener columnas de datos donde sea información en común entre varias. Aquí en este caso, aunque yo realice el proceso para crear la tabla dinámica, ¿sí? Porque entonces tendríamos que ir por otro camino para hacerla. Sí, la hoja 1 con la hoja 2 no tienen ninguna relación. Ustedes observan, ¿verdad? Ya vimos acá el caso. Ahora, pero si yo quisiera trabajar, ¿verdad? Si estas hojas de cálculo tuvieran relación entre sí, ¿verdad? Tal vez una fuera de ventas, otra fuera de catálogos, qué sé yo. Entonces tendría que convertir estas bases de datos a formato de tabla. ¿Sí? Va, me voy a ir a la primera. Me voy acá a insertar y aquí yo tengo la opción de crearla a tabla, de convertirla a tabla. ¿Sí? Ahora, el título principal no me interesa, sino que simplemente tomo a partir del encabezado, a partir del encabezado, y voy seleccionando pues solamente lo que me interesa. En sí, el título principal no me interesa. La tabla tiene encabezado, le indico que sí. Va, aquí ya la convertí a tabla, ¿sí? Aquí ya la convertí a tabla. Cuando yo convierto a tabla una base de datos, ¿verdad? Él ya le asigna pues un nombre. Y si yo me vengo acá al cuadro de nombres, le cambia a tabla 1. ¿Sí? Es como que si yo seleccionara un rango y aquí le asignara el nombre. Vaya, ahora me voy a ir a la segunda base de datos. Voy a realizar el mismo proceso. Insertar tabla. Aceptar. Sí, y aquí ya me la convirtió a tabla. Mire, y tengo que dejarle esos botoncitos. Los puedo desactivar haciendo clic acá en quitar botón de filtro. Lo mismo para el anterior. Quitar botón de filtro. Si yo me voy acá al cuadro de nombres, aquí está, mire, tabla 1, que es esta. Tabla 2, que es la segunda. ¿Ya? Vale. Estando ubicada acá, voy a realizar pues el proceso de insertar pues o de crear mi tabla dinámica. Aquí pues yo puedo seleccionar, mire, tabla, ojo, aquí dice tabla o rango. Puedo crear o definir de una sola vez tabla 1 en una hoja nueva, ¿sí? Aceptar. Y aquí está. No sé si estamos bien hasta ahorita con lo que estoy haciendo. Sí, todo bien. ¿Los demás? ¿Catalina? Todo bien. Vale. Aquí es como que yo estoy haciendo el proceso normal. Lo único que, ¿verdad? En base a la pregunta del colega, del compañero, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay información en varias hojas de cálculo? Ojo, aquí imaginándome haciendo la suposición que las dos tablas tienen relación, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que nada que ver. Vale. Entonces, si ustedes observan acá abajo, bueno, yo lo tengo abajo, me imagino que ustedes lo deben de tener arriba en el panel, dice más tablas. ¿Sí? Más tablas. Uy, perdón, acá hago clic en más tablas. Ahora me dice, ¿quiere crear una tabla dinámica nueva? ¿Verdad? O en todo caso, porque no estoy viendo la opción acá. No sé si a ustedes les aparece. Quiero ver, voy a cambiar acá. Aquí. Vaya. Mi versión, la que yo tengo acá, no sé a ustedes si les aparece aquí en la parte superior una alternativa para Yo lo creo que que. es la versión. ¿A usted sí le aparece, José? No, eso de agregar otra tabla no me aparece. Solo me aparece esto.
Sí, pero aquí tendría que aparecernos, darme la alternativa para poder agregar otra tabla. Solo así me aparece en el campo, no me aparece Sí, porque lo demás. tendría, bueno, en mi caso igual tendría que tener la alternativa acá arriba para poder seleccionar otra tabla u otra hoja. Bueno, en todo caso, otra tabla. No sé si alguno de ustedes tiene una versión un poco más avanzada, 2019, por ejemplo, me imagino que tendría que aparecer. Graciela, no sé cómo le aparece a usted acá en el No, lo estoy realizando, ya casi lo termino y creo que tal vez a mí sí me va a aparecer, ya le voy a. Bueno, entonces nos comparte, porque si ya están creadas las dos, porque aquí por lo menos a mí no me aparece la alternativa de crear. Sí, estoy buscando acá abajo, solamente me da para más tablas, pero me dice crear una tabla dinámica nueva y yo no quiero volver a crear una tabla dinámica, sino que lo que quiero es agregar otra tabla, agregar otra base de datos, que sería en todo caso la hoja de cálculo número 2. Vean de que como ya aquí pues nos estamos pues acercando a lo que es las tablas dinámicas más modernas, la aplicación de los pivots, ¿verdad? Que es otro. Sí, porque si me vengo acá arriba, a campo actualizado, orden de resolución, crear lista de fórmulas, no. Lista, campo, encabezado, no lo tengo. ¿Sí? Ahora, otro aspecto importante, ¿verdad? También es de revisar que cuando se realizan este tipo de acciones, es importante también relacionar las tablas. ¿Verdad? Ese es otro tema que habría pues que trabajarlo, crear una relación pues entre lo que son las tablas. Vamos a ver, tampoco acá en agrupar o desagrupar, bueno, por lo Y menos, dígame. una pregunta, cuando ya estaba insertando la tabla dinámica, usted dijo colocar el nombre de la tabla o el rango, ¿verdad? ¿Le puso tabla 1, coma tabla 2 o cómo la separó para? No, yo solamente le puse tabla 1 porque pretendía insertar la otra tabla aquí en el panel. ¿O le permite a usted colocar tabla 1, coma o punto y coma tabla 2? Pregunto. Lo voy a intentar. Porque tendría que aparecer acá, en el mismo panel de tabla dinámica, en esta sección, tendría que aparecer la alternativa de cargar la otra tabla para que se puedan ver acá todos los campos de la segunda tabla en todo caso. Y si te da ahí en donde le dice más tabla y crear una nueva, a ver qué le aparece. Ah, bueno, me voy acá a crear tablas, como usted me indica. ¿Verdad? Crear una tabla dinámica nueva, le indico que sí. Aquí está. Aquí Se están le aquí. agregó. Aquí está la tabla 1 y la tabla 2. Tabla Sí, 1. así era. Tabla 1 y tabla 2. Entonces, lo único que aquí pues tendríamos que estar combinando. Realmente no lo hago porque, por lo mismo, porque la tabla 1 no tiene nada que ver con la tabla 2. Entonces, aquí considero y mi sugerencia es que para hacer este tipo de acciones, las bases de datos estén relacionadas, ¿verdad? Tengan la misma, tengan información en común, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy trabajando una tabla de una planilla de pagos del mes de enero, la planilla de pagos del mes de febrero y luego una de marzo, ¿verdad? Ahí hay información común, aunque los datos sean diferentes. Digamos, ahí sí podríamos sacar tal vez un consolidado, se pudiese pues trabajar. Va, no estuvo de más ahí la inquietud de. Ajá. Entonces después de ahí dijo que había que ahí arriba relacionarlas, dijo, ¿verdad? Ah, esa podría ser otra, ¿verdad? Relacionarlas. ¿A dónde? Acá me fui.
Sí, pero ya esto es pues para trabajar un pivot, ¿verdad? Irnos a otro tema un poco más extenso, pero ya aquí con esto, si pudiera usted pues ya crear la La nueva nueva tabla. tabla. Ajá, porque si usted se fija, tiene zona, dirección, fecha, supervisor, que pertenecen a la tabla 1, que sería la hoja de cálculo tabla dinámica, esta. ¿Ya? Sí. Entonces, luego yo bajo, ah, no, no, voy a quitar esto, aquí. Luego yo bajo a la tabla 2 y aquí está, fecha, nombre, departamento, zona, ubicación, puntuación, departamento, que es relacionado a la otra hoja de cálculo. Solo que como no tiene ninguna relación, no se pueden, Sí, aquí no usted puede. tendrían. Podríamos arrastrar, ¿verdad? Por ejemplo, que en la hoja de valores voy a colocar la nota. Sí, aquí está. Pero ¿qué tiene que ver con la primera tabla? Nada, ¿verdad? Bueno, No, veamos. no tiene nada. En el área de filas, ¿verdad? Quizás en lugar de las notas, ¿verdad? Vamos a poner mejor el promedio. Voy a configurar. Voy a poner mejor el promedio. ¿Ya? ¿Qué? Me voy a ir a la zona. Voy a colocar la zona en el área de filtros. Y pues aquí pues voy a filtrar solamente los de la zona central. Entonces, si quisiera agregar aquí algún otro campo de la tabla 1, aquí sí ve. Tendría y pues yo incorporo. Mire, aquí está. Pero sí, no le veo sentido. Vería sentido. Tendría que ser, como les digo, una información que yo esté administrando que esté bien relacionada. ¿Verdad? Que las tres tablas, tres o dos tablas que yo esté administrando, un catálogo de ventas, un resumen, una tabla resumen que esté relacionada a las ventas, así tendría que ser un tipo de información de esa índole para poder mezclarlo, ¿ya? Pero sí vea de que al momento de crear la tabla, si nosotros hacemos la selección por medio de hojas de cálculo, no lo permite, tendríamos que convertirla a tabla para poder asignarla. ¿Sí? Bien, Okay, sí. aprendizaje también para mí, de veras, José, gracias. Aquí lo hicimos. Vaya, ahora, nada más quizás voy a concluir con la que sería la parte del gráfico. Teniendo pues este ejemplo que acabamos de crear, así a grosso modo, me voy a desplazar a lo que es la parte de los gráficos dinámicos. Una vez más, nada más, diseño y aquí, perdón, análisis. Y aquí tengo, ¿verdad? Gráfico dinámico. Si yo estoy afuera de la tabla, esas opciones no se activan. Debo de estar acá encima, ¿verdad? Para que se pueda activar gráfico dinámico. Bien, gráfico dinámico. Voy a seleccionar un gráfico circular. Voy a desplegarme, ¿verdad? Gráfico circular para que veamos otra alternativa. Aceptar. Y pues, como mencionábamos en las láminas, ¿verdad? También acá yo puedo aplicar, puedo hacer uso, ¿verdad? De lo que son los filtros. Sí, mencionábamos que los filtros pues nos permite pues como clasificar de una forma más específica la información. Aquí yo este gráfico ahorita depende en sí de la tabla, pero si yo vengo, ¿verdad? Y solamente quiero occidental, y ya me cambió, ¿sí? Y se actualiza también, ¿verdad? Los datos en la misma tabla dinámica. Si yo vengo acá al área de nombres, ¿sí? Y pues desactivo algunos de ellos, de igual manera, pues el cambio dentro del gráfico se realiza. Me voy a enfocar un poquitito en lo que es la parte de los filtros, ¿sí? En esta sección.
Acá hay alternativas bastante bonitas porque no solamente es cuestión de desactivar nombres, de desactivar ciertas zonas, sino que también yo puedo filtrar valores en caso de valores lógicos, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Aquí en este caso de los valores lógicos lo voy a aplicar al promedio, a los valores numéricos. Me voy a desplazar acá. En lo que es el promedio de la nota. Lo único que, como ustedes observarán, el promedio de la nota no tiene para poder filtrar. No puedo. ¿Sí? No me da para poder filtrar. Sí está, ¿verdad? Dentro de. Ahora, si yo selecciono lo que es el gráfico dinámico, bien, necesito mostrar el panel. La lista de los campos. A mí no se me visualizaba este panel. No sé si a ustedes se les activa el panel de campos. Voy a moverlo acá. Si no se les activó o no lo tienen activo, acá teniendo seleccionado el gráfico, analizar lista de campos para visualizarlo. Entonces, es aquí donde nosotros pues podemos modificar las zonas en el área de filtros. Los nombres en el eje de categorías y pues lo que es la parte de los promedios, como veíamos. ¿Sí? Si yo coloco los promedios, por ejemplo, en ejes, perdón, estas que aquí lo que tengo son las notas. Vamos a ver. Ah, como estaba graficando, perdón, la tabla número 2. Vamos a ver, me voy a llevar, voy a desactivar el promedio y nada más voy a colocar la puntuación total. Y la nota la voy a llevar al eje de categorías. Tal vez acá. Entonces, de hecho, ese cambio, ¿verdad? Más que todo para enfocarme en lo que es la parte de los filtros, ¿verdad? Por ejemplo, acá, teniendo el campo nota, podemos nosotros hacer clic derecho, como lo hemos visto en algunos ejemplos anteriores, y pues ver, ¿verdad? El tipo de filtro que yo puedo aplicar aquí en este caso. Es un valor numérico, en los filtros de valores yo puedo visualizar mayor que, menor que, igual que, diferente de. Voy a asignarle mayor o igual que. ¿Es mayor o igual que? 8, por ejemplo. Aceptar. ¿Sí? Aquí estaría visualizando, ¿verdad? Nada más las notas o las calificaciones, ¿verdad? Mayores a 8. Tendríamos que revisar aquí. Si yo me ubico encima, aquí se me indica, ¿verdad?, que he aplicado un filtro donde la suma, la puntuación total es mayor o igual a 8. Y eso está relacionado, pues, a la suma o puntuación total. ¿Sí? Esto es en cuanto al filtro. Filtro mayor que, le he indicado mayor o igual que 8. Pero esto es en cuanto a la suma, puntuación total. Bien, estos cambios, ¿verdad? Es de que todo depende, pues, del tipo de información que se esté que se esté administrando, del tipo de gráfico que yo esté creando. ¿Cómo puedo ir, pues, resumiendo un poco más el gráfico o resumir también un poco más la tabla de datos que esté creada en ese momento en base a lo que sería el gráfico? A dar para acá para que me quede, uy, para que me quede a la par. Muy bien, ¿dudas o inquietudes, señores? José, Vladimir, ¿dudas o inquietudes? Solo
Ahí se podría hacer algún gráfico combinado. Bueno, en el circular no, ¿verdad? Pero Gráfico combinado. si fuera de barras, digamos, si tuviéramos, ¿cómo le explico? Bueno, pero tendríamos que ordenar los datos, ¿verdad? Porque aquí considero que hice un poco de desorden, nada más pues como para mostrar lo que era la parte del, pues en el caso de los valores numéricos. Pero si yo, por ejemplo, acá mejor desactivo la puntuación total y llevo la nota a valores, entonces sí, aquí me cambia, ¿verdad? Ahora, una vez creado este gráfico, no significa que solamente con este me pudiese quedar, ¿verdad? Estando ubicada acá, pues puedo crear otro gráfico, por ejemplo, un gráfico de barras. Aceptar. Y aquí tengo otro. No necesariamente o específicamente es un solo gráfico el que yo puedo crear. Vean que los gráficos, más que todo, nos ayudan a una interpretación más específica de la información. Por ejemplo, aquí en este, yo pudiese. Por ejemplo, hace algo así. Por ejemplo, ahí tiene el gráfico de las notas, ¿verdad? Y está en barra, ¿verdad? Ahí se le podría añadir otro gráfico, digamos, como están los nombres de las personas, que se le quisiera conocer la edad. Digamos, si tuviera un campo edad. Aquí agregar, bueno, tendríamos que agregar entonces la edad en las barras. En las barras, La pero barra. no. O a menos que haga solamente un gráfico tomando los nombres, perdón, que elabore primero la tabla dinámica, porque si estamos hablando de un gráfico dinámico, tiene que estar anidado a la tabla dinámica. Aquí primero tendría que generar una tabla dinámica mostrando solamente los nombres y las edades respectivas. Es que le voy a ser sincero, yo vi una imagen que tenía gráfico de barras y tenía uno gráfico de líneas que solo aparecen los puntos. Y en la parte izquierda tenía unos datos y en la parte derecha tenía otros, pero los de abajo eran los mismos, ¿verdad? Entonces era un gráfico, bueno, yo digo que era combinado. Gráfico de líneas combinado. Ajá, vaya, así como está ahí, digamos que aquí en la parte derecha, ahí donde está total, digamos ahí en esa parte tuviéramos también las edades de estas personas, entonces se le pudiera agregar un gráfico de líneas. Es que yo vi la imagen que estaba así, que tenía dos gráficos, eso. Pero sí, o sea, no sé cómo hacerlo o cómo lo hicieron, ¿verdad? Y esa es la pregunta. Porque digamos acá entre las alternativas o en el tipo de gráfico es donde pudiésemos pues verificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, si usted observa, estos son los tipos de gráficos que nos ofrece ahorita acá Excel. En el caso del gráfico de línea, pues nos tendría que quedar de esta manera, ¿verdad? Sí, porque bueno, acá Excel, esto es lo que me ofrece como tipo de gráfico. Ahora bien, al momento pues de crear, de aquí que ya tengo el gráfico y en cuanto al formato del área de gráfico, si yo deseo agregar líneas, como usted lo dice, bueno, tendríamos que revisar acá las opciones de diseño, las opciones de relleno, los efectos, si deseo agregarle qué líneas, porque hay algunos formatos que sí me permite pues crear líneas, pero no sé específicamente si usted vio que se había creado un gráfico de línea y a partir de ese crearlo con barras, pero no. Es que, como yo solo vi la imagen, no sé si qué datos tenía, ¿verdad? Si estaban dos gráficos o era solo uno, o así como dice usted, solo le habían agregado como línea. Porque sí, yo he visto algunos tipos de gráficos que aquí mismo pues crean Cabal, tendencia. le ponen la línea así. Pero bueno,
Aunque acá, con ese tipo de gráficos, sí se pueden interpretar los valores. Los valores, sí. O a veces también, pues dependiendo del estilo, sí, del estilo de vaya, por ejemplo, este, vaya, mire. No. Tipo de gráfico, si usted observa, ya de una sola vez me está mostrando, inclusive hasta el total, la suma total de las notas. O pudiese estar mostrando la suma total de una venta X o una venta Y. Sí. Bueno, quizás algo así, quizás era la imagen que yo vi. Va, miren, la verdad que hay mucho, ¿verdad?, donde ahondar Excel. Bueno, todo lo que es la parte de ofimática, pues hoy en día viene en constante actualización, ¿verdad? Tal vez ustedes pues manejan en sus equipos informáticos tal vez la versión 2013, 2016, aunque ya está en boga, ¿verdad? La versión 2019, ya Microsoft nos está enviando esos mensajes de actualización en nuestras máquinas, ¿verdad? Para emigrar a la nueva versión 2019, pues lo cual, quieras o no, ¿verdad? Es un costo a invertir, ¿verdad? Y pues, quieras o no, todavía vemos muchos, pues, que nos mantenemos con versiones 2013 o 2016, ¿verdad? Porque se utilizan. Los cambios, ¿verdad? En esto, pues siempre hay, ¿verdad? Hay actualizaciones, hay nuevas herramientas, nuevas alternativas. Y pues yo siempre menciono, ¿verdad? Que es bueno, ¿verdad? Estar en constante actualización, ¿verdad? Preguntar, ver manuales, ¿verdad? Incorporarnos a ese tipo de eventos, porque de esta o de otra manera, ¿verdad? Aprende. No solamente, ¿verdad? Por el hecho de tener a un facilitador, ¿verdad? Sino que también, pues, compartir sus conocimientos, así como muchos de ustedes lo han hecho, el que compartan sus pantallas, el que mencionen, pues, sus experiencias, eso es bastante bueno, porque de igual manera, ¿verdad? Ahorita, pues, me he llevado un aprendizaje y, pues, esto así es, ¿verdad? Uno que está en el ámbito informático, ¿verdad? No es que sea todólogo, ¿verdad? Pero siempre es bastante bueno, ¿verdad? Y estar en la disponibilidad de aprender cosas diferentes y pues ponerlo en práctica, ¿ya? Créanme que para mí ha sido satisfactorio, ha sido un gusto el haber compartido un poquitito de lo que nosotros conocemos y pues invitarles, ¿verdad? A que siempre se mantengan en sintonía en este tipo de eventos, investigar, ¿verdad? Hacer los ejercicios, porque de esa manera también es como se va aprendiendo. Hay muchas herramientas en Excel, ¿verdad? Para lo que es la parte de análisis. Resultados, ¿verdad? Es muy, muy útil. Y pues lo bueno, ¿verdad? Es que ustedes tengan pues mente abierta y la apertura para poder prepararse, ¿verdad? En este tipo de eventos, ¿sí? Bien, no sé si hay dudas o inquietudes respecto a lo que hemos trabajado, ¿verdad? Quise pues ver la última parte que está en el programa, que es la sección de diseño, ¿verdad? Diseño de gráficos, aunque vean de que lo hemos venido trabajando en las clases anteriores. Bien, no sé si hay dudas, inquietudes ahorita. Bien, veo de que ya han estado mandando todavía las fotografías de la encuesta. Bien, nada más voy a corroborar lo que es la parte de la asistencia. Ahorita. Porque sí se me habían quedado unos con notita con valor de cero para actualizárselos. Luz Esmeralda. Gloria Marina. Isaías Santana. Presente. Gloria, ah, ok. Gracias. Isaías. María Catalina. Presente, ya le había contestado al principio también. Ah, de veras. Bueno, ahorita ya le puse. Disculpe. Isaías y Luz.
Ok. Bien, señores, un gusto. Que tengan una feliz noche, ¿verdad? Y espero pues verlos más adelantito, ¿verdad? En algún otro evento. A mí me mencionó, no le presté atención porque estoy en otra clase también de la universidad. Ah, va, sí, creo. Lámina nos muestra, ¿verdad?, cómo son lo que tenemos que recordar. Fíjense que los niños de acuerdo, gracias. Buenas noches, cuídense. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Sí, Lisette, la mencioné ahorita, pero sí la mencioné, fíjese. Sí, y tiene la asistencia, Lisette.